que ha cambiado es el perfil de del delito, ya no son delincuentes comunes, de la misma manera que no puede estar, y las cárceles no están preparadas para el tratamiento de delitos comunes con delitos de alta peligrosidad o de alto perfil con quienes están detenidos, sin duda que cualquier salida a un tratamiento de los cuales está en juego el cuidado de su salud, vaya si aquí se lleva a las instancias extremas de garantizarle a alguien el cuidado que nos cuesta una vida de un integrante de la institución policial. Sin duda, creo que desde las formas en las que se organizan y se construirán nuevas cárceles, se dispondrá el alojamiento y se dispondrá también el tratamiento de esto. Yo creo que esto obliga, en Piñero hay una unidad sanitaria que habrá que reforzar, con más especialistas en el lugar. Muchas veces las atenciones primarias están garantizadas, pero cuando hay un tratamiento o alguna instancia de especialidad no se tiene en el lugar, se lo saca, porque el análisis común es, si tenemos que trasladar a uno una vez cada tanto, no vamos a poner profesionales a estar todo el día esperando si alguien está en ese lugar. Bueno, son todas cosas que entran a analizarse, porque lo que cambia sin duda que es la conducta de lo que enfrentamos. Y cuando digo que nacionalmente no solamente necesitamos que se tomen las imágenes para esto, la dimensión de lo que se enfrenta, la magnitud de lo que hay enfrente, la actitud, las conductas de quienes establecen. El sicariato es algo de lo que no se hablaba y que tenemos presente. Las instancias que veíamos en serie de televisión, que se rescataban a presos o se rescataban a algunos de las bandas, etcétera, etcétera, son las que tenemos instaladas. Todo eso va generando una necesidad de respuesta de otra magnitud, donde hemos tratado de ponerlo mejor, hemos tratado de ir aggiornando y mejorando el sistema penitenciario desde lo edilicio. Y recuerden que Piñero se tuvo que construir un cerco porque no era una cárcel preparada para altos perfiles. Incorporar más gente al servicio penitenciario, incorporar más agentes, y lo vamos a hacer antes de fin de año, hay ingresos de más agentes, como reclama la gente, para poder tener más presencia y más ingresos de cadetes para seguir garantizando que van a ser siempre mayores los ingresos a los egresos. Más tecnología, pero con esto no alcanza. Sin duda que se necesita un accionar mucho más fuerte de las fuerzas federales y en conjunto, cuando digo las fuerzas federales.